Luego de 3 semanas de actividades, llegó a su fin el campamento de verano recreativo deportivo del Instituto Municipal del Deporte, que resultó todo un éxito en sus 3 sedes. Este viernes por la mañana se llevó a cabo la ceremonia de clausura en las instalaciones del Gimnasio Municipal Manuel Lira García, a la que asistieron más de 600 niños entre 6 y 14 años, acompañados de sus padres. En el evento se presentaron números musicales y deportivos. Además, se reconoció a los pequeños más destacados, al igual que asistentes, instructores y prestadores de servicio. Antonio Alvidres Labrado, secretario del ayuntamiento, presidió el evento en representación del alcalde Rogelio Díaz Brown. En su mensaje, dijo que la administración buscará que estas actividades trasciendan con el fin de fomentar el deporte y brindar espacios de recreación para los niños. Gracias por creer en el Instituto del Deporte, en el campamento en el que llevaron a cabo 600 niños, 3 campamentos, 3 semanas, en el que gracias a las diversas actividades que desarrolla el Instituto del Deporte, damos concluido hoy con esta fecha estas actividades. Omar Guillén Partida, director del Instituto Municipal del Deporte, declaró que durante 3 semanas se atendió de manera responsable a más de 600 niños en las distintas sedes: el Deportivo Álvaro Obregón, la Unidad Deportiva de la Colonia Cortinas y la de Plan Oriente. En estos lugares se instruyeron deportes como handball, hockey, frontón y las disciplinas convencionales, expuso. Además, que los pequeños disfrutaron de la alberca. Para más información visita cajeme.gob.mx y facebook.com/ Ayuntamiento de Cajeme.